Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Soy José Luis, cocinando con el Mister. Tenemos que hacer aquí un arroz auténtico de cigalas, dirigido por el maestro Santiago, mi cuñado, que le va a dar su toque personal. Como veis, estamos marcando bien las cigalas, bien marcaditas, porque eso luego le va a dar un toque de sabor. Y el aceite ese va a llevar su toque de sabor. Así que ahora vamos a retirar las cigalas. Y de momento vamos a echar las gambas, que la gamba es visto no visto, las vamos a echar y sacarlas, lo que es un marcado rápido. Ya las hemos echado y ya las vamos a sacar. Una receta con carácter pero rápida. Vale, última para adentro. Hemos hecho un poquito lo que es un par de pimientos, uno rojo y uno verde. Ya describiré luego en la cajita de descripción todos los ingredientes que lleva, correcto. Y ahora vamos a sofreír un poquito lo que es el pimiento, el rojo y el verde. Ya hemos echado el calamar, vamos a marcar un poquito de calamar, bien, que tome su colorcito natural. Le agregamos un poquito de pimienta negra molida. Aquí tenemos la lista de ingredientes ya preparados: la gamba, las cigalas, el arroz, unos mejillones que hemos cocido previamente también, y un poquito de colorante alimentario para dar su toque personal. Ya están los calamares, que llevan también unos ajillos integrados, dando las botecillas ahí para marcarlos. Bueno, esto ya va tomando ya su postura de lo que tiene que ir cogiendo, con su colorcito. Y ahora ya vamos a echarle una cucharada de concentrado. Mira cómo suelta el calamar, está fresco. Concentrado de tomate y lo que es el refrito que hemos hecho aparte. Mira cómo suelta el calamar, está vivo. Y ahora integramos todo. Integramos todos los ingredientes. Perfecto. Yo creo que da falta ya de que tome un poquito su saborcito. Y con la misma le vamos a echar el arroz. Vamos a comer 4 personas, pues vamos a echar como 1/2 kilo. Ahí va, para adentro. Para adentro. Y con las mismas vamos a empezar a echar un poquito de colorante alimentario. Esto va a lo gusto, opcional. Nos gusta que tenga carácter, que se haga amarillico. Y le ponemos, ahí está, un poquito más. Y lo integramos todo. Lo integramos todo. Ahí está. Todo integrado, le vamos a echar ya el agua. Que previamente, para mí, para las comidas, siempre me gusta echar el agua caliente, para no cortar ningún tipo de cocción ni nada. Vaya cosa, por supuesto. Ahí está, integramos un poquito y vamos a mover 9 minutos a fuego fuerte.
Y 9 minutos a fuego tranquilo. Y con esto ya quedaría listo. Mira qué pinta va cogiendo. Vamos a echarle ya la gambita y los mejillones y dejaremos unos poquitos que hemos dejado para cuando vayamos a emplatar en la misma sartén. Le colocaremos las 4 cigaritas y dos de mejillones por claro. Muy bien. Pues esto ya está prácticamente saltando. Está casi listo. Así que ya casi que vamos a coger. Vamos a adornarlo con las cigaritas. Ahí está. Muy bien. Y ahora ya lo cogemos y le colocamos un par de mejilloncitos por cada claro y veréis qué apetitoso se va a quedar el arroz. Ya lo tenemos ya listo. Ahí está. Precioso, ya lo tenemos listo. Y ahora, como dicen todos, a comer. Súper, súper. Un arroz divino de la muerte. Y a servir el plato. Y a servir el plato. Bueno, si te gusta este vídeo, da un dedito para arriba. Si no, estoy suscrito. Suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Disfrutad de esta paella con cigala, hecha por el maestro Santiago, mi cuñado.